en la ruta. Etapa 5, Tour de Suiza. Elia Viviani se tomó confianza con el triunfo de ayer y vistiendo la camisa negra que identifica al líder de los sprint, frente a frente con Peter Sagan, ganó su segunda etapa en línea. Un perfil que era muy parecido a la etapa 3, pues los últimos 800 metros terminaban en ascenso y en terreno adoquinado. Pero esta vez, tanto el tren del DSNU Quick Step, que sin lugar a dudas sigue siendo el que marca la diferencia y pone más velocidad para lanzar a Elia Viviani, fue el que tomó ventaja y Viviani llegó al remate con mucho más punto de velocidad y logró dejar atrás a Peter Sagan. Esto es solo una muestra de lo que va a ser el Tour de Francia, porque ahora la clasificación de los sprint quedó súper reñida. Peter Sagan pasó a ser el líder con solo 5 puntos de diferencia con Elia Viviani y sumó hoy en los sprint intermedios. Y esto lo que nos hace es ya prepararnos de lleno para lo que va a ser esas etapas de velocidad en el Tour de Francia, disputando el maillot verde, el de los puntos, el que añoran todos los velocistas, incluido nuestro colombiano Fernando Gaviria y bueno, muchos otros como Michael Matthews, que también va a estar acá, como el mismo John Degenkolb, que ha tenido una mejor recuperación en este Tour de Suiza, pues lo hemos visto ahí por lo menos llegar a los embalajes. Mateo Trentin también del Michelton es otro hombre de velocidad fuerte, es el actual campeón de Europa. Es decir que la fiesta de la velocidad en el Tour de Francia va a estar imperdible. La etapa estaba diseñada más que nada para una fuga, porque eran 177 kilómetros. Durante todo ese recorrido había mucho terreno de subida, de bajada, y a 50 kilómetros de meta había un ascenso de segunda categoría con una distancia de 15 kilómetros, pues que permitía ampliar la diferencia frente al lote y los fugados. Tres valientes iban hoy en la fuga, pero fue imposible coronarla porque los velocistas tenían sed de triunfo y ganas de figurar y no dejaron que los escapados tuvieran más protagonismo que el que hicieron durante el recorrido en fuga. Tres valientes, ya los dije, entre ellos el favorito de toda la afición suiza, el local Stefan Kuhn del Groupama FDJ. También estaba un hombre del Brain Mérida, Matej Morig, y el francés Fabien Greillil del Total Direct Energy. Morig intentó irse en solitario y alcanzó a sacar gran ventaja de sus compañeros de fuga, pero faltando 15 kilómetros el tren de los velocistas ya empezaron a enfilarse y a 13 kilómetros de meta lo alcanzaron. Mañana etapa 6, el primer encuentro con la montaña y dos puertos de categoría, dos puertos que puntean, que van a ser súper importantes tanto para los interesados en esta categoría, liderato de la montaña, como para la general y la clasificación de los jóvenes, en donde se encuentra Egan Bernal en este momento segundo en esa clasificación. Para el perfil detallado de la etapa los invito a que vean la previa general del Tour de Suiza, la cual encuentran en la página web carolaenlaruta.com, y se las dejo aquí en el cajón en la descripción del video para que ingresen y bueno, también conozcan un poquito más de esta carrera que es súper linda, porque pues Suiza es un país hermoso. No hemos entrado todavía a los Alpes, pero para allá vamos. Ya mañana empieza la montaña y lo que es el final de viernes, sábado y domingo vamos a estar en plenos Alpes suizos. Así que para que conozcan un poquito del recorrido, lo analicen y entren en profundidad, les recomiendo leer la previa, además que también trae anécdotas, historia y bueno, la participación de colombianos en este Tour de Suiza. También quiero invitarlos a que escuchen nuestro primer podcast que hicimos anoche. Me disculpen, les dije que iba a ser en vivo, pero bueno, tuvimos ahí una serie de inconvenientes técnicos y finalmente no logramos salir en vivo, pero ya tenemos recopilado el audio. Fue súper interesante, contamos con dos invitados, uno desde Argentina,
Juan José y Diego Luis, que está en Bogotá, y bueno, yo que estoy en Cundinamarca, en un lugar de Colombia. Entonces fue bien interesante, y bueno, quiero la opinión de ustedes, ¿qué tal les parece? Porque para nosotros fue fascinante, lo que grabamos fue 20 minutos y seguimos conectados hablando casi hora y media más, siempre de ciclismo, así que si a ustedes les gustó, por favor denle like, comenten. Acá les voy a dar a compartir un poquito de las fracciones de lo que fue la conversación de anoche. El eje central pues era el accidente de Geraint Thomas y pues toda esta mala racha que ha tenido el team Ineos en lo que va de patrocinador, y bueno, muchos más detalles con respecto a este tema y un abreboquitas ahí al Tour de Francia. Los invito a que lo escuchen, aquí abajo les dejo el link. En el Team Sky también han habido caídas. No me acuerdo la de Froome en una vuelta a España en el 2015. También me acuerdo una caída grande del 4 Sky en una París-Roubaix en el 14. Sé que la de Froome, haciendo el estudio del prólogo, fue por soplarse la nariz, yendo a más de 60 kilómetros en bajada. Yo creo que eso, todos los que hayamos bajado o ido a más de 60 kilómetros, no se nos ocurriría soltar el manubrio o el manillar, no sé cómo le dicen ustedes. Y bueno, ese exceso de confianza por ser tan ganadores, creo que es lo que los lleva a provocarse los errores. Y sí, fue un poco imprudencia en parte el tema de Froome, pero pues ¿no les parece que de fondo también hay como un tema de racha, de mala suerte con el equipo? Porque para que contextualicemos a la gente, el nuevo patrocinador del Team Ineos es una petroquímica que a nivel mundial tiene muchos opositores, y de hecho en su primera carrera que compitió en Gran Bretaña fueron abucheados, los chiflaron, o sea, cosa que jamás pasó con un Team Sky. ¿Tú qué piensas de eso, Diego? Pues yo pienso que todas esas cosas son posibilidades que hay que evaluar. Estaba recordando ahora que hablaban de las caídas y todo, también, por ejemplo, la caída de Nairo Quintana bajando en una crono en la Vuelta a España porque se estaba ajustando la zapatilla. Sí. El cubre zapatilla también ahí nos muestra lo que hablaba Juan José del exceso de confianza, y me hizo también recordar algo que le escuché a Lance Armstrong hace un par de semanas en su podcast, que es supremamente bueno ese programa, que él decía que él sí, que él bajando se soltaba el manillar para ponerse la chaqueta, para subirse la cremallera de la camiseta y todo, pero básicamente porque era su trabajo, y que ahora ya no lo hace, que ahora sí ya se tiene que poner una chaqueta para bajar el freno, se baja de la bicicleta, se pone la chaqueta y se vuelve a montar, que él siempre le ha tenido miedo a soltarse de la bicicleta, pero que básicamente en su época de profesional lo hacía porque era su trabajo y punto. O sea, se arriesgaba todo. Bueno, ya escucharon un pedacito de lo que fue ese podcast. Ahora los invito a que lo escuchen completo. Aquí abajo les dejo el link. Y por favor, comenten, porque queremos saber qué tal les parece, si les gustaría que cada 8 días hagamos este tipo de programas en donde se debate, se analiza, se dan diferentes puntos de vista y bueno, se comparte esta pasión con el ciclismo. Así que si les gustó, compártalo con sus amigos que le encanten el ciclismo, en sus redes sociales, con sus contactos y los que se están sumando a esta comunidad. Bienvenidos, gracias por hacer parte de Carola en la Ruta. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones para cuando tengamos un video nuevo, y todos los días después de cada etapa del Tour de Suiza, en la página de Carola en la Ruta encuentran la noticia del momento. Gracias por acompañarme.
gracias por el apoyo de siempre, por los mensajes que me envían desde diferentes partes del mundo, desde Argentina. Gracias, sé que cada día estamos creciendo más. Los que se sumaron de Ecuador después del triunfo de Richard Carapaz, no crean que los he olvidado, los tengo acá en el corazón. Y bueno, todos mis hermanos colombianos que están en diferentes partes del mundo y que también me escriben saludándome, gracias, gracias infinitas por estos mensajes. No dejen de hacerlo, si a veces no les respondo es por cuestión de tiempo, pero me llena de mucha emoción esos mensajes que me envían. Gracias por acompañarme, nos vemos mañana con el resumen de la etapa 6. Seguimos en la ruta Tour de Suiza.